Buenas a todos los productores y audiencias de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Android Simulator. Y esta vez, amigos, vamos a ir con las noticias semanales para esta semana, amigos y señores, ya que pues obviamente se va a venir nuevo contenido, tanto para el global como el japonés. Así que pues, de una vez, empecemos primero con el global, con nueva temporada del Draft Match, amigos y señores. Segundo que todo, iniciando directamente con la colaboración con Tensura, amigos y señores, que pues ustedes ya saben, se van a introducir ya por fin las dos nuevas unidades, o pues las que faltan, amigos y señores, Benimaru, que vemos aquí en pantalla, amigos y señores, el cual pues tiene unas cuantas modificaciones con respecto a la versión japonesa, amigos y señores. Aquí vemos las modificaciones que tiene en la versión global, por lo menos en parte de las habilidades pasivas, amigos y señores, ya que cambian bastante con respecto a las versiones japonesas que estoy mostrando ahí en paralelo en pantalla, amigos y señores. Sí, también aquí les muestro las estadísticas que obtiene cuando ustedes elevan la puerta de la avaricia de esta unidad al máximo, amigos y señores. La siguiente unidad, Milim, que pues a decir la verdad, amigos y señores, a decir la verdad, no obtuvo ninguna modificación con respecto a su versión japonesa. Sí, señores, aquí están las pruebas. Primero que todo, y pues antes de mostrar las pruebas de que no obtuvo ninguna modificación con respecto a la versión japonesa, es esto. Bueno, pues de pronto pueda que sea un error por parte de Gumi, un error de escritura, pero pues aquí lo que vemos aquí es que se saltan la última técnica de Milim en su conjunto principal, la cual se llama, si no me equivoco, se llama Bright Destroy, amigos y señores, la cual es la más poderosa, una técnica de multigolpe de 5 golpes de distancia 5, diferencia entre 2 pisos, en la cual se dirige directo al enemigo. Pues resulta que los de Gumi creo que cometieron un error de escritura, no sé si será cierto o no sé si es que no aparece esa técnica en la versión global de la unidad, pero pues sí, yo creo que más que todo es error de escritura, amigos y señores, error de escritura, porque se saltaron esa técnica, amigos y señores. Aquí que aquí también demuestro la versión pues que está escrita en Japón, obviamente, amigos, pero pues más o menos se entiende que es la técnica más poderosa que tiene Milim. Esta se la saltaron en la especificación de las técnicas de la unidad que se va a lanzar en el global, amigos y señores, que pues como dije antes, puede que sea error de escritura. Lo siguiente que todo es las habilidades pasivas que tiene la unidad en su versión japonesa, tal como ustedes pueden ver aquí en pantalla, y ahí pongo en paralelo la versión global, las cuales las habilidades pasivas de la unidad no han cambiado en nada con respecto a la versión japonesa aquí, amigos y señores. Esta es la prueba definitiva, amigos. Vaya, interesante. Y ahí pues bueno, como extra también les dejo aquí las estadísticas que obtiene cuando se celebran la puerta de la avaricia de esa unidad al máximo, amigos y señores. También se van a hacer el nuevo recuerdo de la colaboración, amigos y señores, el cual mostramos aquí, el nuevo ataque físico. Y también aquí muestro las estadísticas que obtiene el recuerdo cuando ustedes lo elevan a nivel 40. También aquí pues no nos podemos olvidar del accesorio que obtienen ustedes con el recuerdo, el cual es este peluche, amigos y señores. Ustedes ya pues ya lo saben, amigos y señores. Y también se van a hacer los extras que permiten la obtención de las armas limitadas de estas dos unidades para activar sus habilidades maestras. Aquí vemos el de Benimaru y aquí también tenemos el de Milim, amigos y señores. Y por último también se va a presentar el nuevo extra más de la colaboración, amigos y señores, el cual es bastante fácil, o por lo menos lo que yo sepa de la versión japonesa, amigos y señores, la cual no sabemos si pues obviamente va a tener diferencias con respecto a la versión japonesa que se lanzó hace 2 años en el japonés. En el global pues puede que sea un poquito distinto esto, así que pues bueno, habrá que esperar, pero por lo menos en la versión japonesa sí fue bastante fácil este extra más, amigos y señores. Ahora, amigos, viniendo al japonés, amigos y señores, cual primero que todo, iniciamos con una nueva misión de evento que se va a presentar en el japonés, limitado, en el cual podemos obtener el arma que vemos aquí, o pues bueno, es un accesorio el cual da mayor resistencia a congelamiento alquímico, amigos y señores, al estado alquímico de congelamiento. Bastante interesante este nuevo accesorio, amigos y señores. Y el grueso o el pesado del japonés, amigos y señores, la introducción oficial del evento de cambio de clase para Nefertiti, amigos. Sí, señores, va a tener Nefertiti su cambio de clase, amigos y señores. Eso va a ser bastante interesante, amigos y señores. Y pues obviamente este es el evento de verano, el cual va a dar los nuevos recuerdos para las unidades Nefertiti que vemos aquí, el de Shenmei, y también el nuevo recuerdo de Ikasa, que es el que todos ustedes han estado esperando, amigos y señores. También nos podemos olvidar de los accesorios que se dan con estos nuevos recuerdos, el cual vemos aquí en pantalla, amigos y señores. Aquí pues se los muestro, amigos y señores. Y por último, actualizaciones a ilustración máxima para estas unidades, amigos y señores. Y bueno, amigos, esto ha sido todo en el video del día de hoy. Si les gustó, pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en las redes sociales y Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los estoy dejando en la descripción para que ustedes me sigan por las redes sociales, y para que ustedes estén listos al canal, activa la campana para que YouTube se cuando yo suba nuevos videos. Sin más, amigos, nos vemos en un video, hasta la próxima. ¡Adiós!